para nosotros volver a retomar esta normalidad es un escaparate para todos los empresarios, todos los comercios y todos los sectores, tanto agrícola como ganadero, que es nuestro pilar fundamental de la economía, y luego el comercio. Es un momento dinamizador para la economía de la población, 4 días en el que nos volvemos a encontrar, nos volvemos a socializar. Son momentos de encuentro y que para la economía de Caspe es importante, pues porque recibimos con mucho agrado a un gran número de población y lógicamente pues se dinamiza todo lo que es el comercio y toda la economía de la población. De Castellón al bolero le han traído morenas y de Castellón a caballo en un burro morenas y se toma un tairote. Y tenemos referencia de otras ediciones, sabemos que alrededor de unas 30.000 personas pasan durante de 3 a 4 días por la localidad. Eso quiere decir pues que no solamente vienen a la feria, sino que también se quedan a comer, disfrutan de nuestros atractivos turísticos, que tenemos bastantes, y lógicamente pues no te puedo dar una cifra exacta, pero sacando una media de 30.000 visitantes a una media de 10-20 de, bueno, pues ahí os dejo las cifras. Tras 2 años de suspensión obligados por la pandemia, Expo Caspe vuelve por fin sin restricciones. El Ayuntamiento de Caspe es ahora la entidad promotora de este evento que cumple 4 décadas sin perder su esencia inicial. Desde la Concejalía de Ferias hemos afrontado su organización con una gran dosis de esfuerzo, adaptándonos a las circunstancias actuales. El escenario económico presente no nos es ajeno y está siendo un factor condicionante en esta edición. Bueno, pues es una de las ferias pues de tradición, ¿verdad? De hecho, celebran el 40 aniversario este año, de lo cual hay que felicitarse y felicitarles. Y bueno, yo que soy de esta zona, ¿no?, que soy de un pueblo cercano de La Almolda, pues conozco bien pues lo esperado que es esta feria, ¿verdad?, en todo el entorno, no solo en la comarca, sino también en las comarcas próximas. Bueno, pues como pues un acontecimiento, y después vendrá de estos años de no poder celebrarse, pues como pues muy esperada, ¿verdad? Y por otro lado, pues bueno, pues muestra la actividad, ¿verdad?, económica y comercial que hay en Caspe y en la comarca de Caspe bajo Aragón. Pues la verdad es que lo que supone es volver a la normalidad después de 2 años de pandemia, pues encontrarnos aquí es gratificante, ¿no?, con todos los sectores, el ayuntamiento y demás. En ese sentido, pues bueno, quiero dar mi más sincera enhorabuena al ayuntamiento de Caspe, a la institución ferial, a los empresarios, a las asociaciones que han organizado la feria por estos 40 años que se han cumplido hoy. 4 décadas, no es casualidad que se cumplan, y ello pues ha supuesto un gran esfuerzo para todos y una gran dedicación para poder hacer pues bueno pues esta feria. Yo quiero también aprovechar para poner de relieve pues algunas cuestiones que creo que son importantes que se han producido aquí en estos últimos años. Creo que es bastante relevante que hayamos podido destinar pues una cifra de 29,3 millones de euros en forma de ayudas a la comarca a través del Programa de Desarrollo Rural, que ha movilizado prácticamente el doble de inversión, 57 millones de inversión. Una comarca, una zona como Caspe, ¿no?, que bueno, que no es de las más pobladas, movilice en estos últimos 6 años una inversión de 57 millones, pues es muy importante. Yo creo que es un hecho que demuestra, en fin, que estamos en un territorio vivo. Expo Caspe, pues bueno, pues supone un gran escaparate para lo que son los empresarios y para el comercio, en este caso, de la zona. En ese sentido, pues bueno, pues de Diputación de Zaragoza, en estos momentos que vivimos, pues la globalización y que está en auge el comercio electrónico,
electrónico, yo lo que quiero hacer es un llamamiento como presidente de Diputación de Zaragoza, pues a todos los vecinos de las distintas localidades para que compren y consuman en lo que son los establecimientos, los distintos municipios, y potenciando así pues el comercio de proximidad. Queremos agradecer al Ayuntamiento de Caspe que nos ha invitado aquí a esta feria, y un poco el motivo nuestro de esta visita es para entregar un premio de la Asociación de Ferias Aragonesas, que este año cumple 25 años. Lo que podemos decir es que las ferias pues tienen un importante impacto económico en los territorios en los que se desarrollan. Caspe lleva 2 años como consecuencia de la pandemia sin haberse podido celebrar ferias, y ya por fin este 2022 se retoma la actividad ferial con la inauguración de esta feria multisectorial, que seguro que será un éxito. Y pues comentar un poco pues el impacto importante que tienen este tipo de eventos en el Producto Interior Bruto y también en el sentido que genera muchos empleos directos e indirectos.